Colegas parlamentarios, hoy no estamos aquí solo para denunciar a estos grupos terroristas, es para denunciar lo que es un plan indudable de este gobierno. En el estado Mérida nos denunciaba ya nuestra diputada que quieren inculpar a nuestro alcalde Carlos García del municipio Libertador de los asesinatos que ellos promovieron ayer durante las manifestaciones, porque las promovió el gobernador. En el estado Barinas, el estado Apure y el estado Portuguesa, ya nos denunciaba la diputada María Beatriz Martínez y el diputado Luis Lipa cómo estos colectivos trabajan amparados por los cuerpos de seguridad y atacan las manifestaciones. Pero además lo peor es que los gobernadores de estos estados no solo llaman a estos grupos paramilitares a atacar las manifestaciones, sino que acusan a nuestros diputados de la violencia que allí se está generando. En el estado Vargas, en el estado Carabobo, en el estado Miranda, en Libertador, cómo las barriadas han bajado en el Valle, en Paraíso, en San Martín, a protestar por el hambre y la falta de medicamento. Denunciaba nuestro diputado Tomás Juanipa, y estos hombres, estos grupos terroristas que no luchan por razones ideológicas, en este país todo el que manifieste por hambre o por falta de medicamentos va a ser atacado por estos grupos que ampara el gobierno nacional. Son grupos armados. No son colectivos nada, vale, son paramilitares, son terroristas y tienen que ir presos y tienen que ser juzgados porque están asesinando a Venezuela en todos los estados del país. En Aragua, ¿cómo están deteniendo concejales, diputados regionales? ¿Cómo están persiguiendo a nuestra dirigencia de todos los partidos políticos? En el caso del estado Táchira, estado que represento, en el municipio Cárdenas se paró la policía del Táchira, policía tuya, Vilma Mora, delincuente. Y a mansalva disparaba a los manifestantes. Lo peor, en el estado Táchira, la guerrilla que trabaja amparada por el gobernador y los cuerpos de seguridad están amenazando a nuestros dirigentes de que no pueden salir a protestar porque supuestamente ellos están en defensa de la revolución. Nosotros tenemos un mensaje claro al país. Ahora Maduro, asustado, porque está asustado, llamando que el diálogo, que lo otro. Mire, señor, usted ni con el Papa pudo cumplir su palabra. Usted quiere que se acabe el conflicto, reconozca la Asamblea Nacional, llame a elecciones generales, abra el canal humanitario, entre en cintura el Estado de Derecho y el orden constitucional. Eso es lo que usted tiene que hacer para acabar con esta crisis que hay hoy en el país, porque esto no son dos pueblos divididos, esto es un pueblo con su representación y sus dirigentes luchando por la comida, por la medicina y por la democracia. A la Fuerza Armada Nacional, nosotros no les estamos diciendo a ustedes que levanten las armas contra Nicolás Maduro. Así como no queremos que la levanten, que la sigan levantando contra nosotros, nosotros no les hemos pedido a ustedes que la levanten contra Nicolás Maduro. Pero ustedes tienen una responsabilidad. Ustedes son los encargados de la seguridad y defensa. Y ustedes son uno de los tres pilares que hoy sostiene esta dictadura. Ustedes tienen la responsabilidad de pararse enfrente de Nicolás Maduro y decirle que tiene que entrar en cintura y acatar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque son ustedes los encargados de la seguridad y defensa de cada venezolano que hoy muere en una manifestación.